es mentira, es un cínico, la palabra es, es clarísima, es un cínico. Además, es un cínico en poner la cara y decir mentira. Yo no podría salir en una cámara a mentir, por eso no me dedico a la política, no, no podría, porque les diría, yo la verdad, diría algo que es mucho más fácil, le pifiamos, hicimos todo como el orto. Este, ahora, les hago una pregunta, ¿es intuición mía, porque la verdad, ¿es intuición mía o es una fantasía mía que el gobierno... Está en uno de los peores momentos, arranca abajo y a punto de estrellarse. Sin lugar a dudas es el punto más bajo, no solo de popularidad, <coughs> sino de su gestión. Horrible gestión. No, pero además, yo nunca vi un gobierno que nos haga sufrir tanto. Pero no quiero mezclarlo, a lo mejor, pobres, con la pandemia, porque uno piensa que la pandemia del gobierno, la pandemia del mundo, pero que se hayan afanado las vacunas y todo el gobierno. Digo, ¿ustedes vieron alguna vez un gobierno más loco que este? Porque es un gobierno de locos. Por un lado tienes una mujer que esquizofrénicamente grita y quiere poder y salvarse de la cárcel, y de otro lado un hombre sin carácter, me hace acordar mucho a mi papá, que no tiene carácter, Alberto Fernández, por el otro lado un montón de guasunchos que están tratando de morder lo que queda de, del cadáver. Yo no sé, la verdad, este, que no, 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 me trato de explicar, hoy hablaba con una amiga, yo le hablaba de Miami, ¿no? Y le hablaba de las condiciones en que viven amigos míos allá. No me vengan con boludeces, esas cosas de resentido, no me hable de Miami, no me hable de, de los que tienen plata, queda feo hablar de Miami en la Argentina, no, queda muy bien hablar. Porque recién hablaba de los inmigrantes que manean al día. Hay cantidad, hoy todo el mundo se quiere ir a vivir afuera. No están dando números en las embajadas de la cantidad de argentinos que se quieren ir. Pero por qué te querés ir? Porque necesitas para jugar al fútbol, para tomar un medicamento, para trabajar en esta radio, códigos. ¿No? Yo me acuerdo siempre en la esquina de casa había estaba el Palacio del Deporte, que era de Castro, del señor Castro, y tenía los reglamentos, ¿no? En una cajita. El negocio era enorme, tenía como 50 metros, llenos de bicicletas que compraba la clase humilde en cuota. Y si las podían comprar, no había tarjeta de crédito, había palabra. Entonces, los reglamentos, yo los leía siempre que iba. Me sentaba a hablar con Castro y miraba, ¿no? Así, los reglamentos, tal, reglamento de básquet, reglamento de rugby. Yo no me acuerdo, una vez me compré un reglamento, que no sabía para qué carajo era, pero lo compré, pero... Ah, de fútbol americano, de béisbol. Entonces... El reglamento te decía qué medida tenías que tener en la cancha, cuándo era foul, cuándo era penal, cuándo era gol, cómo tenías que hacer. Qué, ¿no? Nada que ver con Maradona, por ejemplo, que mete un gol con la mano y se aplaude. No decía, si metes un gol con la mano te aplauden los argentinos. Entonces, todos necesitamos para manejarnos, para movernos, para tratar de convivir, que eso se llama democracia, no reglamento. Es reglamentar un sistema de vida. Y también los ciudadanos, Alberto, le digo a usted, necesitan un reglamento, no una fantochada circense de Sarrazani, de decir una cosa a la mañana, una cosa al mediodía, una cosa a la noche. <coughs> Por ejemplo, imagínese a Alberto jugar a la pelota y que yo diga que entre mi primo y mi cuñado, pero se van a 13 y tienen que ser, no importa. Ah, si vos pones a tu primo y tu cuñado, yo pongo a toda mi familia, son 27. Termina siendo un descontrol. Donde, y otros se afanan a la pelota, ya que estamos. Entonces termina siendo un gran quilombo que no se llama fútbol. Esto no se llama democracia ni patria. Esto se llama un gran quilombo nacional, inmanejable, que a esta altura, y además pasa esto en el gobierno, Alberto, cuando el gobierno es como el caballo, ¿no? El gobierno es como un caballo. Si al gobierno usted no lo doma de entrada, no lo monta más. Si usted en los primeros años y medio... No pone las pautas de lo que va a hacer y muestra el reglamento, se desconcha todo el país y es lo que soy. La anarquía que cada uno hace lo que se le canta del orto, me saco el barbico, me lo pongo, me junto 20 en una casa en el sótano, y, y, y una Viazotti que lejos del reglamento, porque es costilla de Gine González García que no conoce el reglamento. Y lo que pasa es que nos han mentido tanto en el reglamento. Nos han boludeado tanto creyendo que somos boludos. Usted, usted, señor presidente, con todo respeto, ha salido con una ignorancia suprema, una soberbia de falso machismo barrial, a decir no vamos a tener 10 en enero, 6 millones. Pero usted se creyó que éramos todos pelotudos. Y nos tomó de pelotudo. Y creo que más que los 80.000 muertos que hoy tiene Alberto. Que no lo deben dejar dormir dos veces, porque si con 40 no podía dormir, con 80 se despierte y se, se, se duerme y se vuelve a despertar, y vuelve, porque no puede dormir. Porque usted debe tener vergüenza de lo que le pasó, a Alberto. Usted debe tener un poco de pudor. Usted tiene que pedir disculpas. En cambio de inaugurar casas que ya están inauguradas y decir pavadas, usted, presidente, tendría que pedir disculpas, porque tiene 80.000 muertos suyos que su ignorancia o incompetencia, o llámelo como, o su ginés González García, el amigo que usted lamentó tanto que lo había tenido que echar, generaron. Porque la verdad que si en este momento hubiésemos estado todos vacunados con 150 mil muertos, yo le diría, el gobierno hizo todo lo que pudo. Pero ustedes no pudieron hacer nada más que buscar el negociado. Son unos sinvergüenzas y unos caraduras. Y realmente... No me siento representado, porque cuando usted empezó, muchos me puteaban porque decían, este, yo Alberto confío, no en Cristina, pero hoy no confío en usted, porque de Cristina sé lo que puede dar, y sé lo que puede hacer porque todos la conocemos y ya sabemos quién es. Y lamentablemente para ella, todos sabemos quién es Cristina. Y cuando más pasan los días, más acumula la historia y más nos damos cuenta quién es Cristina. Y no se lo estoy diciendo quién es Cristina, estoy diciendo quién es Cristina. Lo malo es que usted es peor. Porque para ser este eh, dictador, fascista, o tener ganas de quedarte con la libertad de la gente, tenés que ser mala persona. Creo que eso es lo que es Cristina para mí. Pero, pero endosar a una mala persona no es de ignorante, es de hipócrita, es de hipócrita. Realmente, perdóneme, hágame un juicio, porque sabe una cosa, tengo muchos muertos alrededor y no voy a sufrir por una carta suya. Realmente nos han matado a todos, 80.000 muertos son dos canchas de boca llena, todos tenían familia, nombre, y apellido, y las familias están recibiendo una copita con ceniza a cambio de un ciudadano. Y todavía Biazotti tiene el caradurismo de salir a explicar y hablar de una palabra. Realmente ustedes no se merecen quedar ni en la historia, Alberto. Ustedes no se merecen, porque miren que ha quedado en la historia grandes hijos de puta. Hasta los dictadores quedaron en la historia. Pero si un día se escribe el reglamento de la miseria, tendrían que encabezarlo ustedes. El peor gobierno de la Argentina lejos. Cantidad de gente que pasa hambre, gente que se está muriendo de depresión, gente que no es atendida en los hospitales, gente que ha perdido el trabajo. Todo se derrumba, la calidad de los productos se derrumba, la vida se derrumba. ¿Qué pasa? ¿Está bisonte al aire? No, que vos decís mal el apellido. ¿Y que, para qué entras con esto? Me lo hubieras dicho por el teléfono. Eh, entonces, realmente, realmente, yo me parece que. Por eso la gente hace cola en las embajadas, porque la Argentina es bella, pero como ustedes adentro es horrible. Y porque nadie tiene ganas de quedarse a pagar un peso de impuestos para que ustedes vayan a no comprar vacunas. Estamos cansados de las trapisondas de Cristina, de la gente de Cristina. Estamos cansados de acostumbrarnos cotidianamente, cotidianamente, mire usted, a decir los bolsos de López el afano de Vudú, este, Lázaro va le devuelven la propiedad, Lópezito quiere pagar su libertad con los embargos. ¿Cansado de ustedes ladrones? Porque sabéis que ahora no se discute si son culpables. Todos sabemos que son ladrones. Lo que se discute es con qué van a pagar la fianza. No tienen vergüenza. Son un gobierno que ni en los sueños más terribles míos pesadilla pensé que nos iba a pasar a la Argentina. Es un castigo bíblico. Ustedes son un castigo bíblico. Y realmente si hubiesen sido amarillos de Macri le hubiera dicho lo mismo. Porque encima por lo menos los amarillos son boludos. Ustedes son hijos de puta. Entonces realmente no puedo entender que se junte bastante organizadamente en el mismo partido todo lo malo de la Argentina. A veces no lo puedo creer. Pero cuando los ves a la prueba me remito. Lo peor de la raza argentina está en el gobierno hoy. Por eso no nos preguntemos por qué tenemos 80.000 muertos, por qué nos robaron la vacuna, por qué mi abuelo se muere de hambre, por qué mi hijo no llega a 15 del mes. Ayer a mi hijo le pregunté, ¿necesitas algo? No, gracias a Dios, papá, este mes pude llegar. Me dan vergüenza y asco. Realmente un gobierno de mierda. Discúlpeme, con todo respeto, señor presidente, la culpa es suya.